Frank, la iglesia está vacía. ¿De qué estás hablando? Jaco no está, pero parece que los renegados acamparon aquí. El fuego sigue ardiendo. ¿Aiden? ¿Por qué querías reunirte, Jacon? ¿Por qué no? Tiempo sin verte. Parece que hiciste nuevos amigos. Foxy. ¿No sabes dónde está? No, pero sí sé que alguien estuvo matando a los principales oficiales de Williams, cada uno con un solo tiro de ballesta. Parece el método de Laguan, ¿no? Bien, peregrino. Es hora de ir al grano. Veo que Waltz no te soltó la correa. Basta de pláticas, Aiden. Dame la llave. ¿Qué? La llave del SAI, Aiden. Dámela. No quiero pelear contigo, Jacon. No me importa lo que quieras. Te salvé la vida en el bazar. Salvaste mi vida, yo la tuya. Es todo. No somos amigos, creas lo que creas. Nunca fuimos. Ahora, dame la llave. Sabes que no lo haré. ¡Quítenle esa maldita llave! Nada mal. Nada mal, muchacho. Te has hecho un buen nombre en este agujero de mierda. ¿Es eso lo que querías? ¿Estás realmente dispuesto a matarme por esa llave, Jacon? Ya ha muerto mucha gente. No puedes impedir que la rueda siga girando. Pero tuviste la oportunidad de matarme, de quitármela en el bazar. ¿Qué cambió? ¿Tú qué crees, muchacho? Prometiste sacarme de la ciudad. Teníamos un trato, pero luego me delataste. ¿Y crees que Waltz te dejará ir así de fácil? Ya sabes lo que le hizo a Dylan y a todos los demás. Sí, pero todos se interpusieron en su camino. Dylan lo traicionó. Lucas no quiso entregar la llave. Así que... Así que lo asesinaste. La llave es mi pase para salir de la ciudad. Es una pena que tenga que matarme. ¡Podrías haber evitado todo esto! ¡Cretino desleal! ¡Ya!
que eres ahora. ¡Esto! ¡Inténtalo, hijo de puta! ¡Jacón! ¡No puedes escapar! Tal vez, pero no querrás verme. Ya no soy tan guapo como antes. Ambos vimos tu biomarcador. ¡No vas a encontrarme a tiempo! ¡Solo era el calentamiento! ¡Detenga! ¿A cuántos has traicionado, Jacón? ¿Killian? ¿Frank? ¿Lewan? ¿Por qué la traicionaste? ¿Frank te habló de la estación de TV? ¿Te dijo que me acobardé, verdad? Pues está muy equivocado. Era una misión suicida. ¿Y Lewan? ¿Por qué la dejaste? ¿Qué? ¿Cómo sabes sobre eso? Solo responde la pregunta. Hice un pacto con el diablo. Y ella tenía sus propios demonios. ¿De qué estás hablando? Me fui para protegerla. Si me hubiera quedado, Waltz la habría matado. ¿Y por qué trabajaste con él? ¿Por qué traicionaste a Frank? ¡Yo no! Yo no traicioné a Frank. Intentaba arreglar las cosas. Después de la estación de televisión, pensaba espiar a Waltz. Pero él sospechó y amenazó con matar a Lewan. Y ahora es muy tarde. ¡Muéguete! ¡Así por fin podré dormir a gusto! ¡Acabaré contigo! Lo siento, Jacón. No quería esto. Frank, habla Aiden. Jacón murió. ¡Mierda, no! Sabía que esto pasaría. Bueno, vuelve al ojo de pez. Escuché algo más sobre Waltz. Va a la vieja Villador, Aiden. La persona que rastreó es una doctora del SAI. ¿Tiene que ver con la base de datos? Sí, y creo que conozco a la persona que busca. Intentaré usar la radio para contactarla primero. Me llevo esa llave, Aiden. Alto, Jacón. No estás en condiciones de pelear. Me llevo esa llave, Aiden. Jacón, hablemos. Esto no tiene sentido. ¿Los corredores no son nada para ti? ¿No quieres arreglar las cosas, Jacón? No hay nada que arreglar. Los corredores ya no existen. No importa lo que diga Frank, no revivirá a los muertos.
No es más que una bonita ilusión. ¿Qué pasa aquí? Frank me dijo que te fuiste de los corredores nocturnos. Desde entonces, cada día me pregunto, ¿habría sido diferente si hubiera estado allí? ¿Mis amigos estarían vivos? Sé que no puedo traer a nadie de vuelta, pero hice una promesa. Le demostraría mi valía a Frank y a Lawan. No quiero seguir peleando contigo, Hakon. Yo tampoco, muchacho. Lo sabes. Quiero decir, ya me cansé. Estoy exhausto. Gracias por ablandarlo para mí. Pero sí es mi caramelito. Con una ballesta letal. Cierra el hocico. Menos mal que no acabaste conmigo, Aiden. O se habría molestado mucho. Lawan. ¿Pero cómo? Tengo mis contactos. Si me detienes, dejaremos de ser amigos, Aiden. Matar a Hako no te ayudará, Lawan. ¿Qué diablo sabes tú? Sé de los corredores. Frank me contó. Habló del equilibrio y de aprender a soltar. Él habla de aprender a soltar. Pero lo logró. Y tú podrías. ¿No? Lawan dijo que quería protegerte. ¿De qué está hablando, imbécil? Dijo que se unió a Waltz porque quería espiarlo. Aiden, cállate. Pero tuvo que parar porque Waltz amenazó con hacerte daño. Mentira. Lo sé. ¡Deja de mentirme! ¡Lawan! ¡Eso es mentira! ¡Lárgate de aquí! ¿En serio? ¡Vete antes de que cambie de opinión, imbécil! Yo lo siento. ¿Cómo te sientes? No lo sé, pues. Me siento... Siento algo de paz por fin, pero... Pero debería haberlo matado. Estaba en mi lista, todavía lo está. Tira esa lista. Esta lista es mi único propósito, me ayudó a seguir adelante. Vamos, tírala, Lawan. ¿Crees que me conoces? Púdrete. Lawan, espera. Frank, ¿dónde has estado, muchacho? Te estoy esperando en el ojo de pez. Vuelve aquí. Sí, pasaron muchas cosas desde la última vez que hablamos. Maldita sea. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Y no lo vas a creer, pero Lawan estaba allí y dejó ir a Hakon. ¿Qué hizo? ¿Qué? Sí, destruyó su lista de objetivos. Estoy pasmado. Deja el susto para más tarde, Frank. ¿Qué hay del médico? Ven al ojo de pez, Aiden. Te lo contaré todo. Por eso. Pero, toma esto.